¿La lavás y la planchás? Es feo, yo no me pondría una remera que ya está usada, ¿no? Se transpira todo. ¿Ustedes planchan las remeras? No. No, sí. No se plancha la remera. No se plancha la remera. Sí, yo tengo alguna que amerita en planchada. No, estoy en un vestuario, chicos. Estoy en una discusión de vestuario con hombres que hablan de si planchan o no la remera. Con mujeres que no saben. Que no se nos caiga el jabón. Muy lindo. Yo no sé. Postan, no sé planchar. Y odio planchar, yo me irrita tampoco. Mucho. Sobre Longobardi todo plancha bien, ¿te acordás? Longobardi que plancha bien. Trajimos sí. acá una plancha y empezó el sí, otro día. Sí, sí. No, te sorprendería Longobardi. Así como lo ves, al aire. De un burgués golfista. Digamos que a nadie le. O sea, antes por ahí te enseñaba tu mamá a planchar o tu abuela a planchar. A mí no me pasó, pero creo que planchar es una tarea que se aprende con mucha voluntad, porque nadie sabe planchar. Los japoneses. Nos parece terrible. Pero hay un día que tenés una urgencia que no te queda otra y decís, bueno. Sí. Me pongo con esto. Alguno habrá quemado, ¿viste? Yo y alguna se, cosa te pasa ese, se te pasa. Alguna cosa se me pasó la ¿te mano. ¿Te preparas la ropa el día anterior o no, no, elijo el toque, elegís pero el toque. ¿Y si algo no está planchado lo planchás o lo descartas? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y no qué y en la casa lavas los platos, qué otras cosas haces así de qué sé yo, hago cuando toca hago? No, está bien. Pero puedo hacer yo lavo los platos, por ejemplo. Puedo hacer todo. Yo sí. ¿Qué te reí, también. Boludo? ¿Qué vas a lavar un plato? Yo lavo los no platos. Sabés cómo funciona el detergente, no tenés idea. Si che, este líquido, ¿para qué sirve? Pero ¿por qué está al lado de la canilla? Esponja, detergente y lavas el plato. Lo explica ahora, lo explica. Lavar un plato. No es lo favorito en mi caso, no, lavar los platos. Tampoco, no me gusta lavar. Pero en la pandemia hice todo, absolutamente todo, hasta lo que no sabía. En la pandemia sí. Y aprendí. Todo. Claro, aprendí, viste, claro. Aprendí forzosamente. Y cocinábamos todos, éramos todos gato duro. No sé yo, cualquiera. Pan de masa madre, pizza. Oh, qué pero bueno, nefasta. Che, te escuchaba con el tema de Petovelo. Ah, sí. No puedo mejorar tus fuentes. Uh-huh. Pero a mí me pareció muy raro todo lo que trascendió. Primero que ella como mujer es una mujer muy fuerte. Muy fuerte, no sí. me imagino la escena. Es más, creo que si tuviera ganas de llorar se mordería los labios para no llorar por el temperamento que tiene Sandra Petovelo. Es una mujer fuerte. Sí. Me pareció muy raro hasta la forma en que la información trascendió, no, casi como novelada. Y creo que en el contexto de eso, a ver, estamos ante el punto de colisión de la crisis. Que es ese ministerio, porque es un ministerio que concentra sectores con mucho conflicto. Uno es la ayuda social, ¿no? Vos fijate que ahora se está intentando terminar con la intermediación. Sí. Yo creo que Petovelo puede estar tocando zonas muy complejas de auditorías que tienen que ver con el uso... Ah, por eso la quieren voltear. Vos acordate que se está abriendo la caja del uso de los fondos, de algunos fondos fiduciarios bueno, que Grabois, pasaban... ¿no? Claro. Lo que hablamos, Sisu, lo del Sisu. $200 millones de dólares. Viste que hay todo un contexto donde se está tocando la intermediación. Claro. Aparte está el sector donde se negocia temas de salarios, con lo cual... Ahí cae la protesta de los movimientos sociales, la de la CGT. Trabajo, porque adentro de ese trabajo. Ministerio de Capital Humano tenés desarrollo social, trabajo... Y educación, que son las tres áreas donde hoy encontrás focos de conflicto... Claro. Los sindicatos. Con traslado a la calle. Y yo creo, puede ser que haya un cruce, a mí me desmienten categóricamente... Con Caputo que no. Por, me parece... No lo sé. Con Caputo no. ¿Por qué podría haber habido un cruce? No sé si con Caputo. Porque es el único ministerio que, como dijo Milei, tiene canilla libre. Lo dijo Milei el primer día con nosotros acá en Rivadavia. Dijo, todos los ministerios me recortan todo, salvo Capital Humano, que va a tener canilla libre porque hay que poner plata porque si no explota el país. Claro, pero vos te acordás. Acá estamos tocando un área que no era una cuestión menor. El Ministerio de Desarrollo Social era un loteo. Sí, claro. Un loteo donde se repartían mucha guita, pero mucha guita, sí, la cámpora y los piqueteros. Sí, claro. Que estaban de los dos lados del mostrador. No es que vos vas y te sentás ahí y simplemente redistribuís. Tenés mucha gente que quiere que te sentés y que te saltes por el aire y que no toques nada. Sí, claro. No pudo, a ver, Alberto Fernández pone a no pudo manejarlo. No, estaba Tolosa Paz, antes había estado el que era Juanchi Zabaleta, antes había estado Arroyo. Y sí, Arroyo saltó por Arroyo el aire también. Arroyo también compró fideo, no importa. Lo que te quiero decir es que abajo vos tenías Movimiento Evita, La Cámpora, Barrio de Pie, Libre del Sur. Grabois, estaba todo loteado, se mataban entre ellos, viste, se obturaban los negocios
y terminaron sin moverse. Y vos fíjate que lo de Sandra Petovelo sale al mismo tiempo que se conoce la información del Fondo Fiduciario de Grabois. Exactamente. ¿Como para tapar o como para voltear? A ver, yo no soy amiga de Sandra Petovelo, he hablado pocas veces con ella, pero lo que sí puedo decir es que no es el tipo de mujer que vos la veas llorando. Claro, no es lo que decía. Yo, la no verdad, es. La debo haber visto dos o tres veces. Y la fuente que yo tengo me dicen que no, nadie vio la escena del llanto. Se plantó a los piqueteros y se sentó a esperarlos. Vengan, pasen de a uno. Yo las personas que les pregunté, nadie la vio llorando. No da la sensación. Presidente lo desmiente, Petovelo lo desmiente, yo lo dije antes. Acá me están escuchando y me dicen, no, mirá que sí, que se pelearon. Que hubo una crisis, que renunció el lunes a la tarde, la convencieron de seguir, no sé por cuánto tiempo más. ¿Te dice una fuente del gobierno? No, me dice... Bueno, no, me dice un periodista. Está todo podrido, Posse Caputo, ella... Bueno, no sé. Lo que pasa que... Yo tiendo a pensar lo que dije antes, básicamente que no me la imagino a Petovelo llorando. Lo que decía la nota era sí. Petovelo Caputo. Sí. Lo de Petovelo Caputo, yo no lo estoy confirmando. La pelea esa no la estoy confirmando. No, claramente no. De Pose no sé. Acá la nota dice, gabinete en crisis, el llanto desconsolado de Sandra Petovelo en medio de versiones de una fuerte discusión con Luis Caputo. Ese es el título de la nota. Bueno, si las cuestiones de guita momento... que en cualquier trabajo hay discusiones, claro, eso no significa que se vaya todo el demonio. No significa una renuncia, no significa llanto. Deben discutir todos los días, sí, y a los gritos. Yo tiendo a pensar lo que dice Cristina, que justo que sale lo de Grabois, 200 millones de dólares, y la que le está investigando es Petovelo, no sea cosa que la estén buscando. Otra cosa que pienso es que hay mucha gente que puede querer ese ministerio. Ese lugar, el de Petovelo. ¿Qué te parece? Sí, claro, obvio. ¿Qué la caja más codiciada de la Argentina? Y lo pongo por, ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? No sé. Sí, también no creo que Milei... No me hagas ¿Vos qué opinás? Yo pienso, pero no sé quién. Me gustaría saber. Caputo, por ejemplo. No. ¿No? Toto, ¿no? Pose. No. Te no quedaste callada, ¿viste? Pose. Pero, a ver, mi sensación es que hoy el malo de la película siempre es el Ministerio de Economía, que tiene que decir no a todo. Obvio, sí. Pero es su trabajo, si vos querés ponerlo en términos de... Acá me escriben, están escuchando, ¿no? Qué bueno que escuchen. Sí, es bueno, es lindo. Pará, lindo, quiero mandarle saludos. Me trajo Gustavo. A Petovelo. Me trajo Gustavo, un taxista Gustavo? Que nos escucha Gustavo. Religiosamente. Un beso, Gustavo. Pero Gustavo me contó que fue compañero de Milei en la secundaria. Mirá, en el Cardenal Copelo. Exacto. Con Dipache. Que cuando jugaban a la pelota en una cancha que está atrás de donde vivía Milei. Mirá. Entonces Devoto, ¿no? Pasaban por la casa de Milei antes de jugar a la pelota y que le comían todas las galletitas, que tenía galletitas Milei, le comía las galletitas. Mirá. Y que Milei los recibía haciendo el pasito de Mick Jagger, porque en esa época tenía la banda de rock. Claro, ¿sí? Y no le decía, no hay plata, Milei. No, esa época. No hay galletitas. Muy fanático. No hay galletitas. Bueno, Gustavo hoy tiene un hijo que está en Ingenieros en el Ejército. Mirá vos. Todo viene a cuento de que yo venía desesperada porque no llegaba y me dice... Che, ¿no vas a llegar? No, pero vos me vas a hacer llegar. Qué manija, ¿no? No. Pero llegaste perfecto. Y bueno, nada. Bueno, pero te digo lo que dice esta fuente. La gente. Sandra es heavy metal. Oh. Estas cosas no la asustan, sino que además la fortalecen. Igual... Para el celular. Pero es mejor el mensaje. Ya tengo identificado el que hizo correr el rumor. Ah, muy bien. Termina como Franco, ¿no? Como Ferraro. Para que te dé algún enigmático, aunque sea. Vuela, ¿no? Un enigmático. Decime, el que hizo correr el rumor. Un enigmático, que no le pedimos más. ¿Quién sería el que hizo la garganta, correr el rumor? La garganta. Es afuera. O sea, estoy preguntando. Who's the throat? Le van a hacer escuchar. Va a tardar en responder, no responde. Lo van a hacer a tener el teléfono y lo van a mandar al muy Zoom. Fuerte, ¿no? Está en línea encima, pero bueno, hay que esperar. No, claro, no, un enigmático. Hay que esperar, ¿no? Que te dé un enigmático, a ver qué onda. Quedó ahí, no sé. A ver, otra cosa, desmitifiquemos. En todos los gobiernos hay luchas por poder. Por supuesto. Porque justamente el trabajo de esta gente que está en los gobiernos es el poder. O sea, es su materia prima. Así como nosotros luchamos por saber, por conocer qué pasó... Por saber la verdad de lo que pasó, no nos importa el cuento, porque el cuento no hacemos nada, llegan dos minutos más y se nos termina. Entonces,
para ellos es el poder. Entonces pelean por poder. Y es el arte de la política. Sí, sí, pasó en todos los gobiernos. Pasó en el de Alberto, en el de Macri. En el de Macri se mataban. Emilio Monzón, Rogelio Frigerio se mataba con Marcos Peña. Pero mal. Había mal, muchísimas internas. Se odiaba. Lo que pasa es que se supone que este gabinete es un gabinete de no políticos, que no deberían caer en las viejas. Pero en las empresas pasa lo mismo. Sí, en las empresas pasa lo mismo. Y vos te acordás que había como 8 ministros de economía en el gobierno de Macri, ¿no? Porque todos eran todos tipos pesados en zonas críticas que no estaban coordinadas. No me lo digo. Entonces. Te digo lo que me ponen acá. A ver. Suspira. ¡Ah! Creo que con saber que ya tengo detectado al personaje es todo un punto. Personaje. Uno menos. Mañana limpian un ministro. No creo porque... No sé, ¿por qué decís que es un ministro? Porque la reunión no fue entre ellos dos nada más. No, era la reunión de gabinete. Ah. No, pero después se relativiza lo que... pero ahí no va a llorar. Nadie confirma... Chicos, para. Están haciendo un quilombo en vivo. Para. Nadie confirma por ningún lado que esto haya pasado en una reunión de gabinete. Después hablaban de un Zoom con trabajador, la con gente del ministerio, de un llanto y un resfrío. Pero la nota dice, en la reunión del gabinete del martes por la mañana... No, entonces es imposible. Eso, No. Hubo dos ausencias. No. Claro, no fue en gabinete. No fue en gabinete. Una con aviso, Franco, que estaba en Salta, qué sé yo, bla, 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 bla. Y la otra fue Petovelo. La ministra de Capital Humano cadujo un resfrío intenso, prometió regresar, bla, bla, bla. La ministra tuvo una crisis el lunes por la tarde antes de dejar su oficina al punto de llorar de manera desconsolada. Pero no dice dónde fue la reunión, ¿eh? No, dice que no. Claro. Yo creo que lo que yo escuché que era un Zoom con personal del ministerio, que también es raro. Por ahí solo por otra cosa. Por teléfono, dice acá. Ah, ok. La semana pasada, Caputo y Petovelo tuvieron una discusión fuerte por teléfono que se sumó a las diferencias manifiestas que habían expresado antes. Dice que fue por teléfono. Y entonces, como lloró desconsoladamente... Y bueno, sí, por teléfono. La gente llora por teléfono, Avellaneda, también. Sí, vos nunca lloraste por teléfono. Pero entonces, ¿quién la vio? No, porque fue un teléfono público. Petovelo pareció estar más animada. Yo no tengo... Lo de la pelea con Caputo, te juro que no... Bueno, chicos, me parece que va a volar otra cabeza más, porque ya voló Ferraros por filtrar. Pero ahí no es gabinete, fíjate que no es gabinete, no es la reunión de gabinete. No. Pero alguien hay que filtró, ahora sí filtró porque pasó, ¿o no pasó, ya estoy mareado. Y sí. ¿A vos qué te dijo ella? ¿Vos dijiste lo que te dijo? Que no, ella lo desmiente y Milei me lo desmiente. Bueno. Milei me lo desmintió y Petovelo me dijo ni en pedo. Es que no la veo. Así, textual. Ustedes lo escucharon, yo estaba hablando. A ver, no es la mujer que yo me imagino llorando por una cuestión de trabajo donde tiene una posición de fuerza. No me la imagino. Bueno, Cristina, me parece que... ¿Vos llorás? ¿Ustedes lloran? Yo soy un hombre sensible. Yo lloro. ¿Qué te hace llorar? Y qué sé yo, la vida, alguna discusión con mi pareja que he tenido. ¿Sos un tipo extraño, que en una discusión de trabajo lloraría? No, ni en pedo. Eso no. Eso son boludeces. Por lo menos para mí. ¿Cómo vas a llorar por una discusión de trabajo? Porque aparte, si estás en una posición, una discusión difícil... Hay que llorar por las cosas importantes de la vida. Sabés que llorar es perder, ya estás perdiendo. Si llorás, llorás por la familia, no te lloro. Lloro por un amigo... Sí, o por extrañar a un familiar que no está... Por River, no. Yo me emocioné cuando salió campeón, lloré. Bueno, por eso, pero son muy contadas. Lloré cuando... ser de los pocos periodistas deportivos que dice vos sos... Sí, yo digo que soy de Racing. Nadie dice que... Voy a la cancha Independiente, a la cancha de Boca, a la de River. Nadie, ningún periodista deportivo... No, pero nadie está cambiando. O sea. Se creen que nacimos en un reposo. Pero aparte es poco creíble un tipo que se dedica a ser periodista deportivo, que le gusta el fútbol, que de chiquito no se... Pero no lo dicen, es como un secreto de confesión. Porque tienen miedo de que lo señalen cuando van a la cancha, sobre todo los que están en la tele, que puten, o que relatan, que claro. Pero igual si muestran las hilachas, todo el mundo. Que Fantino, que uno sabe. Ah, Fantino es de Boca, ponele. Ya se desea. O de Estudiantes. No, de Estudiantes. O de Colón. No, Fantino de Boca. ¿Sabés? Ahí me acuerdo cuando lloré hace poco, cuando se egresó Rome de Salita de 5 y pasó a primer grado. Ahí lloré Es que lo que te quise graficar es que en laburos duros... Pero no lloro. Nadie llora aunque tenga ganas en una discusión, porque eso es casi reconocer una debilidad que no te conviene tener. Desde ahí es donde yo te digo, che...
Cuidado. Es raro. Che, acaba de decir Maturano, te lo dejo, esto no es libertad, es una dictadura. Omar Maturano, el secretario general de la fraternidad, el de los maquinistas, que hoy está parando la Argentina, va, el AMBA, básicamente. ¿Es una monarquía o una dictadura? ¿Cómo escalan las palabras en Estamos diciendo este país? Cualquier cosa. Esto no es libertad, es una dictadura. ¿Es una monarquía o una dictadura? Hasta mañana. Chao, Cristi.